estamos inmersos en una sociedad en la que se penaliza el error, en la que se señala, en la que no se permite equivocarse. Por otro lado, fomentamos, intentamos que ese error sea compensado. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que Marcos tiene 5 o 6 años y le cuestan las matemáticas, tiene dificultades, le cuesta las restas conllevadas, las multiplicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Meterle horas y horas de matemáticas, compensar ese error, hacer que cada vez le resulte más fácil, que aprenda, y no nos damos cuenta de que lo estamos frustrando, le estamos haciendo sentirse incapaz, poco válido o menos que los demás. Y se nos pasa completamente desapercibidos que Marcos, en este caso, tiene un oído magnífico, escucha una melodía y es capaz de seguirla. Es muy, muy virtuoso con la música, con los instrumentos, con las melodías. Eso no es necesario señalarlo. ¿Por qué? Porque ya se le da bien, entonces ahí no hay nada que compensar. Vaya, con todo esto estamos haciendo sentir ineficaz y poco válido a Marcos. Cuando se le diéramos la vuelta y le señaláramos todo lo bueno, lo que es capaz de hacer, lo fácil que le resulta algo tan difícil como seguir la melodía, la música, y le enseñamos y le mostramos ese talento, Marcos se sentiría capaz, seguro, valioso. Tendría una autoestima y una seguridad mucho más fuerte. Pero vaya, parece que educamos en lo contrario, en señalar lo difícil, lo erróneo, lo malo, lo que cuesta. Y nos estamos perdiendo genios en potencia. Vaya que nos los estamos perdiendo. Y en cambio, estamos ganando adultos que son inseguros, poco capaces, con sensación de incapacidad, que se sienten poco válidos. Y no me extraña. ¿Por qué? Porque educamos en la escasez, en lugar de fomentar los talentos. ¿Cómo podemos dar una vuelta a todo esto y fomentar el talento de nuestro hijo? Simplemente obsérvalo, mira a ver qué es lo que le resulta fácil, con qué disfruta. Alíate con su curiosidad y con su pasión. Detrás de la pasión hay aprendizaje, hay facilidad, hay fluidez. Dale oportunidades para experimentar, para que pruebe sin que haya ninguna consecuencia. Que pruebe y vea si le gusta, si le resulta fácil, si lo disfruta. Y si no, que lo deje. ¿Qué más da? No pasa nada. No lo compares. Eso solamente daña y hace sentir, bueno, poco válido y deteriora la autoestima de tu hijo. Por otro lado, si encuentra su pasión, dale permiso para idas y venidas. Y que pueda él tener tiempos en los que no quiera y tiempos en los que dedique mucho tiempo. Si se siente forzado, ya no va a ser una pasión, va a ser un trabajo. Y detrás del trabajo no hay aprendizaje ni disfrute. Por otro lado, entiende y respeta los momentos y el proceso de aprendizaje de tu hijo. No siempre va a ser igual. Habrá momentos en los que le resulte muy fácil y otros momentos en los que le cueste un poco más. Y eso no quiere decir nada. Al final, simplemente alíate de su curiosidad y su pasión, permítele disfrutar, permítele experimentar, que no haya consecuencias y que él pueda ver qué es lo que le gusta. Señálale todo lo bueno que puede hacer, todo lo bueno que hace, y no le señales el error, muéstrale el error como simplemente parte del aprendizaje. Todos nos equivocamos y simplemente es un paso más para dar con la tecla acertada, con el acierto. Simplemente eso, no señales, no significa nada más, el error solamente es ensayo, aprendizaje, nada más. Bueno, espero que todo esto te sirva, que me acompañes, que sigas viendo mis vídeos, que te suscribas y que me des un like. Te mando un fuerte abrazo.